Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. En este caso es del relato El origen de Inframundo, de Sandra Adrián. Es autopublicado por ella. Así es la portada, el lomo y la contraportada. Y bueno, es un libro que nos cuenta la historia de los dioses, de cómo surgieron en todo este mundo. Está dividido en dos capítulos, si no recuerdo mal. A ver, ¿qué le puedo abrir? Sí, uno es de los dioses y otro el origen de Inframundo. Nunca voy a decir que yo tengo la versión firmada. Y creo que es un buen libro para leer antes de empezar su saga, no sé si es trilogía, que es Talios, porque así puedes conocer un poquito más del mundo de los dioses. Y cuando llegues a ese libro, que yo ya lo leí y veréis próxima review, así no lograréis liaros tanto con lo que son los dioses. Además, una cosa buena que tiene este libro es que además nos cuenta, nos pone la historia de los tres linajes que hay. Por una parte ahí ves los elfos del agua, elfos del viento, y a ver que os enseño el otro, son los elfos de la tierra. Y así podéis orientaros un poquito más. Es un libro que me ha gustado, se lee en nada, es bastante entretenido porque además no es que solo cuente historia, sino que hay un trasfondo en el libro. Y por eso creo recomendable leerlo antes de la trilogía. Venga a decir trilogía, no sé si es trilogía, es la saga. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.